Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve claridad, y el misterio de un pecado vino a ser una promesa. El milagro de la culpa fue causa de redención. Ven, Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le dará. Con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve claridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Un niño nos va a nacer, y es su nombre, Dios Guerrero. Él será la bendición de todos los pueblos. Elevamos nuestra plegaria en acción de gracias al corazón de Jesús, intención de Mary. Al Divino Niño Jesús, de parte de Argentina, al Divino Niño y María Auxiliadora para la Niña Cristian Navile, pidiendo a San Judas Tadeo por proyectos de vida, pidiendo a los arcángeles protección para la familia Santa María Alvarado, pidiendo a San Juan Bosco por la conversión de los jóvenes, a San Antonio de Padua por la salud de los niños, Said Benjamín Rodríguez, Adrián, pidiendo al niño, Divino Niño, por dos bebés, por la salud y pronta recuperación de Marina Bulnes, Henry Curban, Nora Gómez, en acción de gracias en el cumpleaños de Víctor José Velázquez y en el cumpleaños de Lucidalia Carranza. Nuestros hermanos difuntos, María del Pilar Villar Fontao, Telma Iris Villela Aguilar, Dagoberto Gómez Suazo, Silvia Julieta Martínez Romero, Cristina del Carmen Montalvo, Ismael Usande, María Josefa Villar, Marta Sierra Ucles, Antonio Urbina Gutiérrez, Gerson Calixto Barrientos, Marco Alberto Morales, Fad Salame Boto, María Simona Ramírez, Siriaco Acosta, Mercedes Colindres, Juan Carlos González, Cristina Chávez Torres, Son Jaquín de Koch, Ilwa Koch, Amanda Guzmán de Villalbir, Rigoberto Villalbir, Wilmer Villalbir, Son Jaquín de Koch, Ilwa Koch, Amanda Guzmán de Villalbir, Rigoberto Villalbir, Wilmer Villalbir, Luna de Daud, Baudí Josué Bardales, José Ángel Chon, Rosa Wendechon, William Chon Wong, Suad Natalia Enrique Ramos, Germán Isabel Santa María, Jalil Sabat, Jamal Sabat, Oscar Jesús Canales Canales, Oscar Gustavo Lagos Alvarado, Marta Martínez, Wilson Evans del Cid Guevara, Carlos Enrique Valladares, Anita de Jesús Ortiz Canales, Lucio Velázquez, María Josefa de Grandes, Justino García, Ramón García, William Francisco Rodas, Ángela Suazo, Humberto Ramón Godoy, Francisca Amparo Matamoros, José Reyes Ortega, Vilma Rosario Ávila Corrales, Santiago Andrade, Carlos Alfredo Zavala Flores, Noemí Rivera de Orcar, María Teresa Sosa Alvarado, José Mario Sosa Burdet, María Isabel Rodríguez, José Aristides Sauceda, Pedro Ayala, Elena Obando, Benedicto Colindres Cruz, Jorge Alberto Flores, Elmer Edgardo Montoya, Diego Rafael Rivera, José Ariel López González, Saúl Raúl, Santo Raúl Enrique Varela, Alexander Medina Pérez, Carlos Antonio Pérez Medina, Lorenzo Gómez, Elías Enrique Gómez, César Obdurio Vázquez, Paula de Jesús Canales, a las benditas almas del purgatorio. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad, misericordia de nosotros.
perdone nuestro pecado, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de Navidad, te pedimos que tu Hijo, que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y quiso vivir entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: he aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí, yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. Tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre,
pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las lecturas de hoy presentan la inminente venida del Salvador, el cual sería precedido por un mensajero quien prepararía el corazón. Este mensajero es Elías. Hay un nuevo Elías, Juan el Bautista. Pero tú y yo somos esos nuevos Elías. Ya cerca de la Navidad, la liturgia nos propone ese personaje con el fin de que caigamos en cuenta de la importancia de nuestra participación en la construcción del reino y en el anuncio de la salvación. Cada uno de nosotros puede convertirse en ese emisario de Dios que prepara los corazones y que devuelva la alegría a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros pueblos. La palabra de Dios hoy menciona los vecinos, los de la comarca, los de la familia. A ellos es que tenemos que llevarle esa buena noticia de la misericordia de Dios. Si algo le está haciendo falta a nuestra Honduras, es esta alegría. Malaquías profetizó que el nuevo Elías iba a reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no sea destruida la tierra. ¿Acaso no es lo que hace la iglesia con esa conciencia del nuevo Elías? Los discípulos misioneros, siendo esos nuevos Elías, reconciliar a la familia hondureña con la buena noticia de que Jesús es nuestra liberación, que Él es la única posibilidad que tiene para ser verdaderamente feliz, es lo que tenemos que comunicar. Así siempre lo ha hecho la iglesia. Aquí nuestra iglesia hondureña, representada por la conferencia episcopal, siempre ha tenido esa constante de denunciar, de hacer los comunicados, siempre con esa misma conciencia del nuevo Elías que denuncia el pecado. Ya hemos escuchado en los medios de la iglesia el comunicado de la conferencia episcopal, porque es que hay mucha codicia, mucha impunidad, mucha corrupción, y eso es lo que está destruyendo a la familia hondureña. Señor, enséñanos a ser tus mensajeros. Danos tu gracia para que, como discípulos misioneros, podamos llegar a los corazones de nuestros familiares, amigos, conocidos, y que de un modo sencillo podamos dejar en ellos el deseo de buscarte. Que el niño del pesebre salve a nuestra Honduras. Amén. El
este pan, este vino que te presentamos, Señor y Dios nuestro, son vida y don. Únelos a Cristo Jesús. Presentamos, Señor y Dios, nuestro son, vida y don. Únelos a Cristo Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que el sacrificio de tu Hijo, que es el acto de culto más perfecto que podemos ofrecerte, nos devuelva, Señor, tu amistad, para que podamos celebrar con un corazón puro el nacimiento de tu Hijo, que hoy reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella, la madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato.
porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste: el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y que en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Óscar Andrés, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor. María del Pilar, Telma Iris, Dagoberto, Silvia Julieta, Cristina del Carmen, Ismael, María Josefa, Marta, Antonio, Gerson, Marco Alberto, Fad, María Simona, Siriaco, Mercedes, Juan Carlos, Cristina, Son, Gil, Amanda, Rigoberto, Wilmer, Luna, Baudi, Josué, José Ángel, Rosa, William, Soad, Natalí, Germán, Isabel, Jalil, Kamal, Oscar, Jesús, Oscar, Gustavo, Marta, Wilson, Evans, Carlos, Enrique, Anita de Jesús, Lucio, María Josefina, Justino, Ramón, William, Francisco, Ángela, Humberto, Ramón, Francisca, Amparo, José Reyes, Vilma, Rosario, Santiago, Carlos Alfredo, Noemí, María Teresa, José Mario, María Isabel, José Arístides, Pedro, Elena, Benedicto, José, Jorge Alberto, Elmer Edgardo, Diego Rafael, José Ariel, Santo Raúl, Alexander, Carlos Antonio, Lorenzo, Elías, Enrique, César Obdulio, Paula de Jesús, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a Jesús, nuestro hermano, amigo y salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sed, líbranos a malo, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, Jesús Cristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad a tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Dense un fraterno saludo de paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mirad que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas hoy mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Amén.
Señor Jesús, ven y sálvanos, ven Señor Jesús, ven danos tu amor, ven Señor Jesús, date prisa, ven. No puedes tardar más, pues la humanidad espera donde está tu venida ya. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, danos tu amor. Ven Señor Jesús y conocerás que tú eres la verdad. Tráenos tu paz, tu esperanza y nada más, que nos ayude a labrar tu camino y libertad. Ven Señor Jesús, ven y sálvanos, ven Señor Jesús, ven danos tu amor. Oremos. A los que has alimentado con el don del cielo, dales tu paz, Señor, para que puedan salir sin temor, con las lámparas encendidas, al encuentro de Cristo que llega, el que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Siempre muy agradecidos con nuestros bienhechores que apoyan a cada una de las obras misionales pontificias, haciendo la invitación también a los jóvenes mayores de 21 años para que puedan iniciar el proceso vocacional ad gentes. A nosotros en la arquidiócesis nos corresponde el primer año formativo, que son encuentros mensuales, un encuentro mensual para nuestros caminantes. Ya luego pasarán a la segunda etapa, que le corresponde a una estructura nacional, al CONAMI, Comisión Nacional de Misiones, y la tercera etapa, que es el último año, le corresponde a la estructura centroamericana. Los jóvenes, al terminar el proceso, ellos mismos, habiendo hecho discernimiento, dicen querer ser enviados a la Iglesia centroamericana, más allá de sus fronteras, o incluso aquí mismo en su diócesis, en su parroquia, porque la misión ad gentes también tiene dimensiones en nuestro entorno donde ya somos iglesia madura, también encontramos situaciones de misión ad gentes, ir a las gentes que no conocen del Señor Jesús. Y tenemos muchas situaciones en las que se han alejado del Señor. Vemos el tema de la vida política, la vida social, también en las universidades. Tenemos muchos focos de trabajo en la misión. Por eso nuestros jóvenes son preparados y ellos mismos hacen discernimiento. Si quieren hacer su misión ad gentes localmente o ser enviados más allá de sus fronteras. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. El que quiera ser grande, que se una a la misión, pueden ir en paz.
esperaba, esperaba la niña de Nazaret. Esperaba, esperaba y no conocía que sabía que su dueño siempre era fiel y por eso esperaba, esperaba con fe. Dios que a la puerta llama, ¿quién abrirá? Todos los hombres callan, dormidos ya. La Virgen vigilante despierta está, puso aceite en la lámpara que brilla más. Esperaba, esperaba la niña de Nazaret. Esperaba, esperaba y no conocía que sabía que su dueño siempre era fiel y por eso esperaba, esperaba con fe.